El Instituto Nacional de Bosques, INAB, socializa información sobre el cuidado al momento de trabajar en los terrenos para que tomen sus medidas de prevención para evitar incendios forestales. En los primeros meses del año, las instituciones que tienen relación con el medio ambiente se preparan para cualquier situación que se pueda dar en los bosques de Totonicapán. Muy buenos días, mi nombre es Gilberto Orlando Media Samayoa, director subregional del Instituto Nacional de Bosques con sede en Totonicapán. Para mí es un placer comunicar este tipo de acciones porque sabemos que estamos en temporada de incendios forestales, ¿verdad? Entonces, siempre estamos dando las recomendaciones ahí al público en general y a los usuarios del Instituto Nacional de Bosques que tengan cuidado sobre este tema, ¿verdad? A los usuarios que elaboran sus respectivas quemas, que lo hagan en una hora oportuna, ¿verdad? Ya sea antes de las 9 de la mañana o después de las 4 de la tarde, cuando la intensidad calorífica no es tan fuerte, para no ocasionar un siniestro, ¿verdad? Que se nos salga de las manos. También ahí a las personas de que salen a trabajar a los diferentes bosques o áreas boscosas del departamento, que si elaboran una fogata para la cocción de sus alimentos, que tengan el cuidado para poder mitigarla y apagarla, ¿verdad? Para evitar con esto la propagación de algún incendio forestal. Pues estamos previendo que en el transcurso del mes de enero o quizá la primera semana de febrero poder tener la reunión con las instituciones que prácticamente trabajamos en fin al medio ambiente para hacer la coordinación oportuna, ¿verdad? Para establecer los turnos de incendio y tener más controlado y monitoreado el departamento de Totonicapán. En este caso está el Ministerio de Ambiente, el MAGA, Gobernación Departamental, el Instituto Nacional de Bosques, CONAP y otras instituciones, ¿verdad? Que están dentro de la mesa de medio ambiente del CODEDE. Y así establecemos los turnos específicos para tener ahí la atención debida y oportuna si ocurre cada uno de estos siniestros, ¿verdad? El número del Instituto Nacional de Bosques para que se puedan comunicar si en dado caso ustedes ven un incendio forestal es el 7768-9044. Denúncielo ahí con nosotros y nosotros hacemos la diferente coordinación para poder brindar la asesoría y la mitigación oportuna, ¿verdad?, del incendio forestal. ¿En los últimos años? Pues prácticamente en Totonicapán sabemos que tenemos parte del corredor seco, ¿verdad? En este caso está Momostenango, Santa María Chiquimula, Santa Lucía La Reforma y parte de Totonicapán, ¿verdad? También está San Bartolo Aguascalientes. Entonces, en estos cinco municipios es donde se da la mayor cantidad de incendios forestales por la época seca, como se les menciona, y también por el descuido en este caso del ser humano, ¿verdad? Al no tener el cuidado oportuno para evitar este tipo de acciones.